Llibres Lliures és un programa de llibres sense corsé ideològic. Benvinguts a un nou programa Llibres Lliures. En aquest nou episodi us presentarem dos llibres que tenen a veure amb l'actualitat climàtica i energètica. El primer, de Rotero, va ser presentat al Bruc el juny del 2022. I després, a continuació, Migraciones Climàtiques, que ha sigut recentment presentat al setembre a la Biblioteca Agustí Centelles. Endinsem-nos als llibres lliures. Bueno, com que és una mica un llibre d'aventures, que, clar... Sí, bueno, sí, la verdad es que a mí me pasaba, estando trabajando en la Unión Afectada por Tesaco, que veía mucha... Tiene una pequeña biblioteca, es una organización muy precaria, tiene unas instalaciones que se caen a cachos, pero también hay una biblioteca bastante amplia de todo lo que había pasado con la Tesaco, y yo veía, pero sobre todo, ensayos jurídicos, biológicos, bueno, digamos, material científico, y yo pensé que estaría bien darle algo de narrativa, porque llegas a un público más general, ¿no? Para visibilizar todo aquello. Al final esos ensayos solo los consulta quien va a seguir trabajando en eso, es decir, un público más especializado. Y sí, y bueno, y luego el territorio evidentemente acompaña para hacer una historia, digamos, más aventurera, porque es Amazonía, llena de ríos, animales. Tampoco quería explotar mucho esa imagen de la Amazonía llena de peligros, de jaguares y anacondas, pero sí que el territorio... A ver los aires y el territorio da para indagar y hacerlo más aventurero, más así por ahí, ¿no? Clar, jo et conec fa temps i aquesta vessant teva, aquesta cara teva, no la coneixia gaire, no? I em pregunto, més pel viatge personal, no? De com vas arribar a... Imagino que en un principi vas decidir, ah, doncs me'n vaig de viatge, a l'aventura, perquè m'agrada molt viatjar, no? Però com vas aterrar a començar a fer activisme i a fer, imagino que gratuïtament, defensa dels drets ambientals de les comunitats indígenes? No, yo me fui por primera vez a Colombia a través de un máster que estudié aquí en la UB, y a partir de ahí empecé a tener contacto con este tipo de organizaciones. Me fui metiendo en esto que llamamos el constitucionalismo latinoamericano, que me parece una herramienta fundamental, esas constituciones, por esto que comentaba antes, que además va a tener más recorrido ahora con la constitución chilena, que seguramente se acabe aprobando en septiembre, y que recoge todo este elenco de derechos y todos estos instrumentos para protegerlos, incluso y los amplía, ¿no? Porque la naturaleza va a ser sujeto jurídico de derechos, pero también los animales van a ser sujeto de especial protección, los glaciares chilenos van a estar protegidos contra industrias extractivas, y sí, por ahí me fui interesando y viendo que el cuerpo jurídico de las constituciones colombianas, ecuatorianas y bolivianas era muy similar, pensé que habiendo realizado una primera demanda podría de alguna manera extrapolarlo a los otros países, y fue así como me puse en contacto con las sucesivas organizaciones.
Vale, pero a nivell de canvi personal, no? Hi ha una evolució des de que vas començar a involucrar-te en aquestes entitats o... Sí, no, evidentemente es muy enriquecedor y además como cada país tiene su peculiaridad y la gente en estas organizaciones, en estas regiones son tan acogedoras, la verdad es que te vuelves llorando de los sitios, digamos, que el trabajo que hayas realizado, las relaciones personales que se crean, son los vínculos fortísimos que además ahora con la, como vivimos con tantas comunicaciones, se mantienen y estamos todo el tiempo en contacto y sí, pues es una experiencia, la verdad, enriquecedora en todos los sentidos. Sí. De 15? 15 de setembre a la Biblioteca Agustí Centelles i s'està presentant el llibre Migrantes Climàtiques i tenim aquí a l'autora, que perdona el teu nom. Beatriz Felipe Pérez. Muy bien, ¿es tu primer libro? No, es el segundo. Ah, muy bien. Bueno, entonces Migrantes Climáticas imagino que habla del título. Exacto. Sí. O sea, se llama Migraciones Climáticas. Ah, okay. Aunque hay todo un capítulo que es de mujeres migrantes climáticas. Ajá. Y ese capítulo es especial sobre cómo las personas migrantes climáticas, especialmente las mujeres, también viven esas situaciones de manera diferenciada. Ajá. Y bueno, tú imagino que desde tu formación académica has investigado sobre cómo el cambio climático está provocando unos movimientos de población, ¿no? Exacto. O sea, lo que he estudiado desde hace por lo menos, bueno, un poco más de 10 años, es cómo los impactos de la crisis climática y otros factores, siempre son muchos factores, inducen movimientos de población de diferente tipo. Y sobre todo me he centrado en la protección jurídica de esas personas, pero también lo he analizado de otras formas. Y en el libro justamente lo que hago es como trasladar esas investigaciones quizás demasiado profundas a un lenguaje mucho más cercano, que sea interesante para todo el mundo y que sirva para visibilizar esas realidades. Ajá. Y bueno, no sé por dónde empezar. Imagino que cambios climáticos, por ejemplo, la sequía, y eso genera que la gente pierde sus cultivos o Exacto. no tiene alimentos. ¿Y a dónde va la gente cuando se acaba la comida? Exacto, eso es básicamente las migraciones climáticas, impactos del cambio climático que afecta elementos fundamentales para la vida, como la alimentación o el agua, por ejemplo. Entonces, si no tienes comida, no tienes agua y aparte vives en un contexto muchas veces empobrecido y de desigualdades, pues o te quedas y vives en situaciones súper complicadas o te tienes que marchar. ¿A dónde te vas? Pues a donde puedes, porque la mayoría de las personas no es que elijan marcharse y que puedan decidir, ah, pues me voy aquí, me voy allí, ¿no? Casi siempre son movimientos cercanos, lo más cerca posible del lugar de residencia habitual, porque como te digo, son muchas veces movimientos sin planificar, repentinos, y eso, la mayoría dentro de los propios países. A pesar de, como vemos en el libro, hay ese mito de las migraciones climáticas internacionales, que todo el mundo va a venir a Europa, y no es así. La mayoría ocurren dentro de los estados en pequeñas distancias. ¿Quiénes pueden moverse? También hay mucha gente que queda atrapada. Gente que va a tener que emigrar, pues ya no solamente porque se les hayan destruido sus casas, sino también sus campos de cultivo. Esto va a causar seguramente una gran crisis humanitaria sin precedentes, seguramente, porque bueno, va a ser una crisis que no sea puntual, sino que va a tener una continuidad, ¿no? Y supongo que has abordado estudios de caso o casos concretos. ¿Nos puedes contar algunas historias de Sí. migraciones así? Justo lo que decimos en el libro, lo que digo es que en realidad, si te pones a investigar, ya hay estudios que evidencian que hay migración inducida por el cambio climático en casi cualquier país del mundo, ¿no? Hay unos casos más paradigmáticos que otros, que son los más visibles. Uno de los más famosos es en los pequeños estados insulares del Pacífico, que ahí claramente la elevación del nivel del mar
y las tormentas cada vez más frecuentes e intensas están haciendo que muchas personas ya no tengan agua porque se ha salinificado por la elevación del nivel del mar y que además vean su vida peligrar por las tormentas. Entonces ya hay muchos movimientos de población hacia otras islas, sobre todo dentro de las propias islas, hacia zonas más elevadas e incluso movimientos internacionales hacia estados más enriquecidos como Australia o Nueva Zelanda. Luego imagino que el continente africano, por la recurrencia de sequías, debe ser de los más afectados. Exacto. África, los países africanos, muchos tienen zonas especialmente vulnerables a la crisis climática, como todo el Sahel africano, el Cuerno de África también. Justamente ahora estoy también haciendo un estudio sobre Etiopía y ahí vemos claramente donde la sequía cada vez es más fuerte, donde en los mismos lugares luego hay inundaciones, porque ya el territorio está súper destrozado y además se mezcla con otros factores como los conflictos y las desigualdades de género. Así que hay un cóctel de factores que impulsan muchos movimientos de población ahí. Luego, otro claro ejemplo es en Senegal, donde hay movimientos de población también internos, pero también muchas personas desde las costas de Senegal y otras costas de los países africanos de ahí están viéndose afectadas no solo por la sequía, sino por el expolio de la pesca, por muchos barcos de origen del Estado español y otros países europeos, Rusia, ¿no? Entonces ahí también vemos cómo hay un montón de causas ambientales, sociales, políticas, económicas en la globalización que hacen que dentro de las personas que también están hoy en día yendo hacia las Islas Canarias, por ejemplo, y que están muriendo en esa ruta tan grave, tan terrible, pues lo hagan en parte empujadas por la crisis climática. Y estos países, sobre todo estos países africanos, son los que menos han contribuido a la crisis climática, igual que los países del Pacífico. Entonces, ahí viene otra cosa que vemos en el libro, que es el argumento de la justicia climática y de las responsabilidades del norte global. Porque también creemos que la temática de las migraciones climáticas pues es forma parte, ¿no?, de estos grandes temas que nos interpelan desde la justicia ambiental, ¿no? Entonces, bueno, decir esto y ya está. Bueno, hay un tema que también nos gusta, bueno, que también lo debatimos y lo hablamos muchas veces entre nosotras, ¿no? Y es no solamente esta desigualdad de esta crisis ambiental global, sino también un poco que cuando hablamos de crisis ambiental, pues también hablamos de estructuras que, de hecho, tú lo comentas y lo hablas bastante en tu libro, como de las estructuras patriarcales y coloniales que aún están vigentes, ¿no?, y que también alimentan esa injusticia ambiental, ¿no? Bueno, es un tema, imagino, que queda mucho por caminar. ¿Se ha avanzado algo? ¿Hay algún atisbo de legislación internacional o de responsabilidades punitivas o civiles por parte de las empresas contaminantes o los países del norte? A ver, se ha avanzado poco, muy poco para la gravedad de las realidades que se están viendo. Pero algo se empieza a hacer. En un informe que hicimos el año pasado, en 2021, con la iniciativa Migraciones Climáticas y Ecología, visibilizábamos esos avances, ¿no? Los queríamos visibilizar también por dar un poquito de luz y de esperanza en esta oscuridad que es la crisis climática. Entonces, lo que analizábamos era que muy poco a poco, los marcos jurídicos internos de algunos países comienzan muy, muy lentamente a hacer estos vínculos entre movilidad humana y cambio climático. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, que en la ley de migración de Bolivia se hace referencia al cambio climático como un factor expulsor. Eso hace 10 años no existía. Igual que en las políticas climáticas se empiezan a meter referencias al cambio climático. Por ejemplo, en México en la ley de cambio climático se hace referencia a las migraciones. Esto hoy en día no significa que las personas migrantes climáticas estén protegidas, porque el derecho internacional continúa siendo casi 100% ajeno a estas realidades, pero significa que son pequeños pasos, no lo suficientemente rápido, pero que se está avanzando. Y en el libro yo acabo diciendo, el y ahora qué hacemos, pues que dentro de todas las estrategias también una muy clara es la litigación climática y empezar por ahí, aunque sea poco a poco y complicado, a pedir responsabilidades a estados y a las empresas más contaminantes,
que son las responsables verdaderas de esta crisis climática, y no a la ciudadanía, seguir poniéndonos pesos en las espaldas, que sí, que tenemos mucho poder, que tenemos que también ser más conscientes y cambiar, pero que donde hay que poner el objetivo es en quien tiene el verdadero poder, que son estados enriquecidos del norte global y empresas transnacionales. Bueno, creo que podríamos hablar mucho. Y a ver, repítenos un poco el libro, la editorial, dónde se puede encontrar para los lectores. El libro se llama Migraciones climáticas sobre desigualdades, mitos y desprotección. Es de la editorial MRA Ediciones y se puede comprar en principio en cualquier librería, y en la página web de la editorial lo pueden encontrar. Bueno, pues muchas gracias, y también me gustaría ver si nos puedes decir tu anterior libro. Sí, el libro anterior se llama Las migraciones climáticas ante el ordenamiento jurídico internacional. Ajá. Y ese es 100% de derecho, bueno, ajá, 90% jurídico de derecho, con la editorial Aranzadi, y ese es muy específico del análisis de los marcos jurídicos internacionales y los vacíos a los que se enfrentan. Bueno, pues muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias, vale, a ustedes.